Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano acá en Odessa Bible Church y quiero darte una cordial bienvenida a este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Es un placer que nos acompañes por medio de estas plataformas digitales y queremos ser parte de tu vida. Queremos que tengas un encuentro con Dios, queremos que tengas un encuentro con esta comunidad y que puedas tener un encuentro contigo mismo, descubrir dones y talentos y comenzar a vivir una vida con propósito. Gracias por acompañarnos y esperamos saber de ti. Por favor, déjanos tu comentario, comenta y comparte. Dios te bendiga. Pues buenos días, Iglesia de Encuentro. Qué bueno verlos hoy. Si ustedes nos pudieran ayudar a cantar esta primera canción. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Te siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas, hasta aquí llega Él. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, no, no, nunca me dejarás. Tu amor me ha cautivado, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, no. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, no, no, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, no. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Si habitado y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si
si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró toda maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró toda maldad delante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive y nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo es su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad delante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos cantaré.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este encuentro digital, un espacio que hemos habilitado para encontrarnos con ustedes a la distancia. Gracias una vez más por conectarse con nosotros en las plataformas digitales que hemos habilitado para poder tener contacto con ustedes en estos tiempos de cuarentena. Ha sido un placer, un privilegio, un honor poderles acompañar ahí en cada rincón de sus hogares, transmitiendo un mensaje de esperanza, de salvación, de redención, de vida eterna. Es un gozo tener la oportunidad de podernos encontrar con la palabra y descubrir propósito divino y la razón de ser de nuestra existencia. Quiero empezar esta mañana compartiéndole buenas nuevas, buenas noticias. Y resulta que esta semana recibimos la buena nueva de parte de nuestros líderes y autoridades gubernamentales en el estado de Texas para poder reabrir las iglesias. Eso nos llenó de tanta alegría que comenzamos a celebrar el anuncio apenas llegó a nuestros oídos. Y bueno, habíamos estado trabajando durante todos estos días y semanas preparando las instalaciones de la iglesia para cuando ese evento aconteciera. Entonces el día llegó, el día en que se anuncia que la iglesia puede volver a congregarse y a celebrar como un pueblo, como una familia, el nombre de Jesús. Y ya teníamos todo listo. En este lugar hemos tomado las previsiones de higiene y de salud necesarias para que usted pueda asistir de manera segura y pueda alabar a Dios en libertad. Contamos con máscaras para cada uno de los asistentes. Contamos con geles antibacteriales regados por todo el edificio. Vamos a tener un sistema de lavado de manos en sitios estratégicos del edificio para que usted pueda lavarse las manos antes de asistir. En fin, queremos hacerle saber que esta iglesia había estado preparándose para el momento en que se diera luz verde para volvernos a reunir. Y eso es un motivo de celebración. Así que hoy, mientras usted está allí en la comodidad de su hogar, escuchando este mensaje, al mismo tiempo vamos a estar en este lugar, en Odessa Bible Church, transmitiendo un mensaje para aquellos que decidan acompañarnos físicamente. Si eso no le alegra, pues bueno, nosotros estamos brincando en una pata, como dicen en mi tierra. Así que muéstreme su solidaridad con este ministerio, con un amén, un gloria a Dios, un fueguito. Láncenme algo por esos comentarios de Facebook o YouTube y háganos saber que usted está celebrando con nosotros el regreso de la iglesia. Y usted se preguntará, ¿pero por qué tanto afán en volver? ¿Por qué no mejor mantenernos todos en este espacio digital que ha sido tan bueno y de tanta bendición? ¿Por qué insistir en volver y correr el riesgo de ser infectados con el virus? ¿Por qué tanto afán en volver a la iglesia? Pues bueno, esa pregunta inspiró el mensaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy, que tiene como título La Iglesia del Cojo. La Iglesia del Cojo. Hoy vamos a entrar en materia y vamos a responder a la pregunta: ¿por qué tanto afán en volver a la iglesia si nos podemos quedar en nuestras casas viéndolo por internet? Que, ojo, no está nada mal y de hecho lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir manteniendo esta plataforma activa para todos aquellos que por razones de salud y por prevención deseen permanecer en sus hogares. Nosotros queremos seguir acompañándoles, ¿eh? No tenemos nada en contra de esa medida preventiva. Sin embargo, hemos dado un paso de fe y hemos reabierto las puertas de este lugar para bendecir la vida de otros. Antes de entrar en materia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo donde nos permites reunirnos para exaltar y agradecerte, Señor, agradecerte que has visto con misericordia a este grupo de personas que hoy se conecta por medio de estas plataformas digitales. Señor, porque nos has acompañado en estos días difíciles, oscuros, de incertidumbres y temores. Señor, porque hemos visto tu mano, hemos visto tu favor, hemos visto tu provisión sobre cada uno de nosotros y no tenemos
nada más que decir, sino palabras de agradecimiento y gratitud. Gracias, Señor, porque nos das salud. Gracias, Señor, porque nos has regalado un nuevo día y la oportunidad de exaltar y engrandecer a una sola voz tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, el título de hoy, la iglesia al cojo. La idea, el objetivo de este mensaje es responder a la pregunta, ¿por qué tanto afán en volver a la iglesia, a las cuatro paredes? Lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es la iglesia. Recuerdo cuando era un poco más joven y nos preparábamos para ir a la iglesia, que mi mamá todos los domingos en la mañana nos decía, levántense, es tiempo de ir a la iglesia. Y yo decía, ah, es muy temprano, estoy cansado, quiero quedarme durmiendo, no quiero ir. Y mi mamá me decía, Daniel, mientras tú vivas bajo este techo, se hace lo que yo digo. Así que, por favor, te levantas de esa cama, te vistes, que nos vamos a la iglesia. Y así me levantaba a regañadientes y me alistaba para ir a la iglesia. Lo cierto es que en ese momento de mi vida, quizás yo no entendía qué significaba la iglesia y para qué era necesario ir a la iglesia. Yo iba a reunirme con unos amigos, iba a jugar, a compartir, pero no tenía una definición clara de lo que era la iglesia. Para entender lo que significa la iglesia, tendríamos que ir a su origen etimológico, el significado de la palabra. La palabra iglesia proviene del término griego eclesía. Era un término que se utilizaba para definir las convocaciones, la convocatoria, las reuniones, las asambleas de un grupo de personas que se reunían para discutir un tema en particular. En Atenas, generalmente, se utilizaba este término para definir asambleas de personas que iban a discutir temas políticos. Es decir, que el término eclesía no necesariamente estaba enfocado a una reunión religiosa, como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento transicionó ese término de definir a un grupo de personas que se reunía a discutir un tema determinado, transicionó a convertirse en la definición de un grupo de personas que se reúne para exaltar y adorar el nombre de Dios, que es lo que hoy conocemos como iglesia? Para eso tendríamos que remontarnos al capítulo 2 del libro de Hechos, que analizamos la semana pasada, donde se dice que ocurre el nacimiento de la iglesia primitiva, donde ocurre el nacimiento de este movimiento de seguidores de Jesús que busca revolucionar el concepto de la fe, ¿no? En Hechos capítulo 2 vemos que había un grupo de personas reunidas. Capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Entonces la definición de eclesía es una convocatoria, es una asamblea de personas reunidas para discutir un tema especial. Pero hay un ingrediente especial que se agrega a la definición de eclesía para darle el concepto de iglesia que tú y yo tenemos hoy. Y ese ingrediente especial es el Espíritu Santo, que fue la promesa que estaban esperando en el capítulo 2 del libro de Hechos y como efecto ocurrió en Pentecostés. Así que estos hombres estaban reunidos cuando reciben la promesa del Espíritu Santo y ¡buah! Nace la iglesia primitiva. El ingrediente del Espíritu Santo es esencial para poder definir la iglesia. Así que con este ingrediente podemos definir la iglesia como un grupo de personas que ha sido lleno por el Espíritu Santo, que se reúnen para exaltar, para adorar y para proclamar las grandezas de un Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, de Jesucristo, nuestro Mesías. Así que así nace la iglesia. Y si probablemente usted le pregunta a un hermano de la fe cristiana, ¿por qué es importante reunirnos en la iglesia? Es muy probable que automáticamente ese hermano le responda, porque es
una obligación para nosotros no dejarnos de congregar como otros tienen por costumbre. Siempre se van a basar en el texto bíblico que está en Hebreos y va a ser casi que una respuesta automática. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque no debemos dejarnos de congregar. ¡Pum! ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ok, pero antes de esa exhortación que el autor del libro de Hebreos nos da, vemos una historia, vemos una afirmación, vemos una exhortación previa y dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Cuando leemos esto y nos vamos al contexto de la iglesia primitiva, podemos ver que había un grupo de personas reunidas manteniéndose firme en la profesión de una esperanza. La iglesia primitiva comenzó a reunirse con la esperanza de recibir la promesa del Espíritu Santo. Hoy tú y yo nos congregamos, nos reunimos con una esperanza aún mayor. La esperanza de recibir el Espíritu Santo, ciertamente, pero también un nuevo pacto, una promesa, y es el retorno de Jesucristo por su iglesia. Esa es la esperanza que nos hace levantar de la cama cada domingo y reunirnos con la esperanza de que el que prometió va a cumplir. Y es lo que sigue diciendo a continuación el versículo 24 de Hebreos. Porque fiel es el que prometió. Entonces esa promesa nos hace levantar de la cama y decir: vamos a la iglesia porque tenemos un Dios que prometió que viene por nosotros. Y debemos congregarnos y no dejarlo de hacer como otros tienen por costumbre, y amarnos unos a otros, estimularnos en el amor y en las buenas obras, sabiendo que el día de la venida del Señor está cercano. Aleluya. Ahora bien, ese es el contexto que le da la antesala, el preámbulo a lo que vamos a ver hoy en el capítulo 3 del libro de Hechos. Así que la iglesia primitiva nace. Recuerda que estamos definiendo a la iglesia, un grupo de personas que se llena del Espíritu Santo y que se reúne para alabar y exaltar a Dios. Entonces, ese grupo de personas que ha sido lleno por el Espíritu Santo, lo vemos ahora en el capítulo 3, cuando dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ok. Vemos a un Pedro y a un Juan que ahora están llenos de la pasión y del fuego del Espíritu Santo. Dicen: ¿saben qué? Es tiempo de volver esta pasión y el fuego de regreso a su lugar, a donde debe estar, al templo donde los judíos adoran. ¿Qué te parece, Juan, si vamos a hacer eso? Y Juan le dice: hagámoslo. Y ambos, llenos del Espíritu, se levantan de esa casa llenos de la pasión y el fuego del Espíritu Santo y se van al templo, a la hora de la oración, a llenar esas cuatro paredes de la presencia de Dios. Pero yo quiero ponerles en contexto. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen personas o amigos a su alrededor que son de los que se ahogan en un vaso de agua? Son de esos que te llaman y te dicen: amiga, me divorcio de mi marido. Y tú le preguntas: ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Porque ya no soporto que este hombre no sea capaz de tirar la ropa en la ropa sucia. No es capaz de apagar la luz del baño cuando sale del baño. Ya no lo soporto, me divorcio. Pero cálmate. No. No lo quiero volver a ver. Y se están ahogando en un vasito de agua. Y tú piensas que es bromeando y tú le dices: ¿me estás echando broma o es en serio? No, en serio. Y se complica en la vida, ¿no? Hay gente que es así, que se ahoga en vasitos de agua. Y ese es el tipo de gente que se encontraba en el templo en Jerusalén en esa época. Habían unos religiosos que se estaban ahogando
en un vaso de agua para ver cuál era la cantidad exacta de la menta, del eneldo, del comino que se tenía que diezmar. Entonces estaban preocupados en cómo se tenían que vestir, en cómo lucían los vasos que decoraban el templo por fuera, aunque por dentro estuviesen llenos de basura, de polvo. Ellos lo que se preocupaban era porque todo se viera perfecto, religiosamente perfecto. El templo de Dios se veía magnífico, impecable, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Así que estos muchachos dijeron, vamos a llenar ese templo de la presencia de Dios, del fuego del Espíritu Santo. Pero cuando van en el camino, se encuentran con un hombre que era cojo de nacimiento y era traído todos los días y lo dejaban en la puerta del templo. La puerta se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Así que vemos aquí un personaje que va religiosamente todos los días a su iglesia, a su templo. Y esto genera en mí otra pregunta que quiero compartirla y reflexionarla con ustedes. La pregunta sería, ¿para qué vas a la iglesia? Como podemos ver en la historia del cojo, el cojo iba a su iglesia, a su templo, a pedir limosnas. El cojo había perdido el enfoque totalmente de lo que significaba ir al templo o ir a la iglesia. El cojo estaba en la entrada porque no lo dejaban entrar en el templo, porque los paradigmas religiosos decían que él era una persona impura y no podía entrar a ese lugar santísimo cojeando. Un cojo que tenía 40 años cojeando y nadie en el templo veló por él en 40 años. Se limitaban a darle limosnas. El cojo llegó al templo esperando la misericordia de los hombres y no de Dios. El cojo llegó al templo pensando que lo que necesitaba era una limosna y no la provisión de Dios. Al cojo se le olvidó que cojeaba. Al cojo se le olvidó que tenía una vida incompleta. Al cojo se le olvidó su mayor problema porque se resignó. Se resignó a ser cojo por vida. Y dijo, ya nadie me ha podido ayudar con este problema. Así que, ni modo, me resignaré a pedir la misericordia del hombre en vez de esperar en la promesa de un Padre que restaura todas las cosas. Y eso me recuerda que no importa el ánimo o el espíritu con el que te acerques a la iglesia, lo importante es estar. Lo importante es estar ahí, porque donde hay dos o más reunidos, ahí habita la presencia de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando este hombre estaba ahí sentado en la entrada del templo, se encontró con dos, con Pedro y con Juan, que estaban llenos del Espíritu. Y le dieron lo que el cojo había olvidado que verdaderamente necesitaba. Pedro y Juan, mirándolos, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Así que en el nombre de Jesús, levántate. Si usted hoy se está preguntando, ¿por qué tanto afán en volver a la iglesia? Es probablemente por este pensamiento que vino a mi corazón. Y es que la única manera de entender por qué la iglesia se ha vuelto tan irrelevante para nuestra generación es porque probablemente la estamos viendo con la visión del cojo. La iglesia ya perdió relevancia para ti. Probablemente piensas que en la iglesia no hay nada para ti, porque has venido por 40 años a la iglesia y nadie te ha ayudado. Porque has venido por 40 años a la iglesia y no has tenido un encuentro con Dios. Porque has tenido 40 años viniendo a la iglesia y lo único que has recibido es limosnas. Pero tu vida sigue incompleta, vacía. Porque has tenido 40 años yendo a un templo donde no habita la presencia de Dios.
Y hay que entender que un encuentro con Jesús transforma tu vida para siempre. Nosotros, en estos 6-7 meses que hemos estado aquí en Odessa, hemos visto la mano de Dios obrar de maneras tan maravillosas e inexplicables. Hemos visto familias restauradas. Hemos visto enfermos sanar. Pero literalmente les estoy dando un testimonio verídico. Hemos visto enfermos sanar. Y no enfermedades como, no, Dios me sanó de la gripe. Estamos hablando de enfermedades serias. Hemos visto personas que han quedado sin empleo que reciben la provisión de Dios de manera milagrosa. Hemos visto el sustento de Dios. En estos 6 meses que hemos vivido aflicciones y dolores en la ciudad de Odessa, también hemos visto, por medio de lo que Dios está haciendo en este ministerio, el poder de la oración y el poder de una iglesia que se une a adorar y exaltar el nombre de Dios, creyendo que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros hoy tenemos la mirada en el reino. Nosotros hoy hemos entendido la razón por la cual necesitamos a la iglesia, porque es un lugar donde venimos a adorar, a exaltar, a conectarnos con el Rey, a buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo que ocurre, producto de esa búsqueda, es que todas las demás cosas son añadidas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquel que va a la iglesia con la visión del cojo, va en búsqueda de las añadiduras. Va a la iglesia porque quiere hacer relaciones con hombres. Va a la iglesia porque quiere encontrar el favor y la misericordia del hombre. Aquel que va a la iglesia con la visión del cojo, va a la iglesia en búsqueda de añadiduras. Y está bien. Déjeme decirle que no importa cuál sea el motivo por el cual usted va a la iglesia. Lo importante es que usted va. Y que si usted está yendo a una iglesia donde la presencia de Dios habita, déjeme decirle que un día, cuando usted menos lo imagine, su vida será transformada y se encontrará con unos hermanos que lo mirarán a los ojos y le dirán: levántate y anda, renuncia a ese vicio, te acompañamos. Vamos, renuncia a esa vida que llevas errada, te acompañamos, te ayudamos. Como hermanos y comunidad, estamos llamados a apoyarnos unos a otros. Que te dice: renuncia a esa tristeza, vamos, te acompañamos. Eso es una iglesia viva. Eso es una iglesia que adora en espíritu y en verdad. La invitación es a que no mires el coronavirus. Mira al Rey que llevó la corona de espinos. No mires la adversidad. Mira a Jesús. No busques limosnas cuando puedes ser adoptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No pidas la misericordia de hombres cuando puedes encontrar la gracia de Dios. No pongas la mirada en la adversidad cuando puedes poner la mirada en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué es importante volver a la iglesia? Porque en este lugar se adora al Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Y cosas maravillosas suceden. Cuenta el capítulo 3 que estos hombres apasionados y llenos del espíritu, después de hacer el milagro de sanar al cojo, los sacerdotes, los fariseos y los escribas comenzaron a acusarlo y lo llevaron a un concilio en el capítulo 4 y no hallaban forma de acusarles de algo malo. Y los comenzaron a amenazar y les dijeron en el verso 18 del capítulo 4, llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Versículo 19 más. Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de decirles, amigos, lo que el Señor ha estado haciendo en Odessa desde que nosotros llegamos. Yo no puedo dejar de insistir, querido amigo, la importancia de que usted se congregue, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo no puedo dejar de insistir, querida amiga y querido amigo que hoy nos miras, en que un encuentro con Dios puede transformar tu vida para bien y para siempre. Yo no puedo callar de decirles que su mirada puesta en el reino de Dios trae paz, trae gozo y trae con añadidura todas las cosas que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe la sanidad que estás esperando. Dios conoce la ansiedad que estás guardando en tu corazón. Dios entiende el dolor por el cual estás pasando el día de hoy. Y Él te dice, ven, forma parte de mi familia. Forma parte del cuerpo del cual yo soy la cabeza. Ven, forma parte del edificio del cual yo soy el fundamento. Ven, forma parte de la iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Ven, pon tu mirada en el reino de Dios. Proclama con tu boca buenas nuevas, esperanza y salvación. Y yo me ocuparé de tu enfermedad. Y yo me ocuparé de tu dolor. Y yo me ocuparé de tu vacío. Y yo me ocuparé de tu tristeza. Y yo me ocuparé de la necesidad que tienes por un empleo. Y yo me ocuparé de la necesidad que tienes por restaurar a tu familia. Y yo me ocuparé de ese hijo que tienes en la adicción. Y yo me ocuparé de esa relación tormentosa que estás viviendo. Y yo me ocuparé de las añadiduras. Si tan solo puedes entender que tu mirada puesta en Él te llena de paz, plenitud y propósito divino. Gracias por escuchar este mensaje y te animo a que te llenes de coraje. Esto va a pasar. Ya esto está pronto a terminar. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que tenemos una esperanza a la que nos podemos aferrar. Y es que si adoramos al Señor, si adoramos a Jesús en espíritu y en verdad, todas las demás cosas serán añadidas en nuestra vida. Te invito a que adores con nosotros al Rey de Reyes en Odessa. Si tú hoy nos ves desde Odessa, te invito a que seas parte de este movimiento. El próximo domingo estaremos reunidos en el 3901 del Pembroke Street como una iglesia viva adorando al Dios vivo. Así que entrégale tu mirada, tu corazón, tu vida a Jesús y te levantarás de esa cojera. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga y les guarde. Quiero terminar este servicio con un tiempo de ministración. Voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que regrese y vamos a cantar una canción especial para ustedes en esta mañana. La bendición arónica es una de las bendiciones más hermosas que podemos encontrar en la Biblia. Y lo que usted va a escuchar a continuación es una canción inspirada en esa bendición. Y queremos que usted sea lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que reciba esta bendición que enviamos esta mañana a su hogar, a su vida, a su corazón, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Thank you.
extienda su amor y te muestre favor. Pues te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 conmigo. Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que te vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que te vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche en tu entrada. Amén.
cantar conmigo.